Me estoy acercando al lugar de la consulta popular de la voluntad del pueblo venezolano. Hay unas cuantas personas que esto les va a interesar mucho. Ahí al fondo se ve dónde van a estar votando para frenar lo que Maduro quiere poner el día 30 de este mes, la constituyente en Venezuela. Esto lo explicará mejor otras personas, pero básicamente consiste en blindarse, asegurarse que el pueblo no puede hablar, escogiendo a representantes del pueblo, según él. Pero en la práctica lo que significa es que para él el pueblo no vota, sino que vota él por el pueblo. Son millones los venezolanos fuera de Venezuela que hoy en distintas partes del mundo van a estar votando para que se les escuche y se entienda que ellos tienen voz y voto. Hace casi 40 grados de temperatura, pero aquí estamos, puramente por vocación y por amor a la justicia. Enseguida me voy a ir acercando, estoy invitando a algunos amigos a que se unan a este vídeo, a ver qué pasa. Entre ellos, Mario Picazo, que me imagino que está en Miami. Voy a hacer yo, que me llamo Jordi Picazo, de Hombre del Tiempo, y no soy familia de Mario, ni es familia mía. Y le diré a Mario que aquí estamos cerca de los 40 grados. ¿Cómo te quedas, Mario? Bueno, creo que ya voy a ir adelantándome un poco. Espero que esto salga bien. Hombre, sí que me toca un poco de cerca, porque tengo familia venezolana. Mi tía y mi tío, por su cuenta, hermanos los dos de mi mamá, fueron a Venezuela desde Cataluña años ya, y ahí tuvieron su familia, matrimonio, hijos. Luego la vida les devolvió a Cataluña a todos, incluyendo mis primos. Por tanto, Venezuela siempre ha estado presente en mi familia. Aquí en Madrid, por lo que voy viendo, hay un ambientazo a 40 grados al sol. Lo mejor será si puedo ver a Leopoldo López Padre, padre del encarcelado líder de la oposición, Leopoldo López. El padre vive en Madrid, ya no puede entrar en Venezuela. Le conocí en Roma el año pasado en una rueda de prensa. Allí le tomé una declaración corta que he subido hoy en SoundCloud. Lo he enlazado en mi página de Facebook. Hace unos pocos posts. También esa pregunta que hice en esa rueda de prensa, curiosamente, hoy he visto que la rebotó el Miami Herald de español. Porque mi pregunta fue interesante, la conexión entre Maduro y Podemos. Y lógicamente, Leopoldo López Padre me dijo que Podemos es una desgracia que le ha caído a España. Y ahí lo sacaron en el Heraldo de Miami. El año pasado, me he dado cuenta hoy. Está enlazado en mi SoundCloud.
Vamos a ir viendo. No os mareéis, hay movimiento. Vamos. A ver, cuéntanos para la prensa qué está pasando aquí. Venga, ven para acá, ven para acá. Ven a Zaldana. No, yo no. Gracias. Pero tú eres de Venezuela, ¿no? Sí, mujer, sí. ¿Qué está pasando aquí? No, ¿Qué es lo importante aquí hoy? Ya está, ven para acá. Ven votar, para acá. ¿Votar qué? Que no a la constituyente. Vale, ya está, gracias. Un poco tímida esta niña, pero maja. ¿Qué se cuece aquí hoy? Estamos en vivo. Y una de las que lo está viendo es Marianela Extremamundo, una periodista que es la que lanza todo lo de Venezuela a Roma. Dime, ¿qué se celebra aquí? ¿Eh? ¿Qué se celebra aquí? Sí, no, ¿qué es lo importante de hoy? Lo importante hoy es que los venezolanos le vamos a decir a Nicolás Maduro y a toda su comitiva que ya basta, que no lo queremos, que nosotros queremos un país libre. Que no queremos más corrupción en nuestro país, ni más narcotraficantes cubanos, ni a él gobernando en Venezuela. Y le estamos demostrando al mundo, no solamente aquí en España, aquí en Madrid, sino que a nivel mundial, hoy los venezolanos estamos celebrando que vamos a todos a votar sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir ese sí? Que sí queremos el cambio, de que no queremos más corrupción ni más dictadura de la que se está viviendo en Venezuela y que hay gente muriéndose de hambre. Fenomenal. ¿Oyó? Ahí vamos. Gracias. A ti. Bueno, esta lo tiene más claro. El pueblo decide. Esto se pone caliente. Está muy bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿tú eres voluntario, coordinador? Sí, voluntario. Cuéntame lo importante de hoy. ¿Qué es lo importante de hoy? Bueno, el día de hoy estamos jugando algo muy importante, que es el destino de nuestro país, ¿no? Estamos impidiendo que el gobierno de Nicolás Maduro pues cambie nuestra constituyente. Una constituyente que el pueblo luchó mucho por ella en el año 99 y pues él arbitrariamente lo quiere cambiar. Aquí estamos haciendo de manera voluntaria. Estamos aquí asistiendo en masa a compartir nuestra expresión, a dar nuestra expresión. No queremos que se haya ninguna nueva constituyente, que estamos allá cansados también un poco de este gobierno y de este gobierno que ha pisoteado todas las leyes en nuestro país. Vale, gracias pues, y suerte, adelante. La prensa. Sí, es verdad, perdón. ¿Quién está para votar? ¿Aquí con eso no votan? Bueno, ya no lo es, mi primo. ¿Para votar? Ya listo. ¿Con la bandera así? Claro. Aquí vamos a ejercer nuestro derecho de expresar nuestro deseo de libertad. Aquí estoy con mi familia, aquí está Evelyn, aquí está mi hijo Cristian, aquí está mi hijo Aristide, nos unimos todos en familia. Estamos ejerciendo nuestro derecho de expresar la voluntad que sí queremos un cambio en Venezuela, que sí queremos la libertad, que sí queremos recuperar nuestro país. Las personas que siguen llegando para votar, las mesas de aquel lado están vacías, están totalmente vacías, y así que las personas que están llegando no van a hacer nada de cola. ¿Estarán por aquí, amigo? No tengo idea. Vale. Porque... dime quiénes son los que... Sí, coordinadores. ¿Pone coordinador? Sí. Gracias. ¡Vamos!
¡Viva los ocho! ¡Viva! Vale, bonitas gafas. Ah, gracias. Son chulísimas. Sol, ejerciendo nuestro derecho al voto, a manifestar que queremos una Venezuela libre para nuestros hijos, queremos una Venezuela próspera, con progreso, para que más nunca ningún venezolano tenga que salir de sus fronteras a buscar un nuevo futuro. Así con que yo los invito a todos ustedes, a los que no han salido todavía, que todavía hay chance, salgan y manifiéstense, ¿ok? ¿Por quién? Por Venezuela. ¿Y qué queremos? ¡Libertad! ¡Eso es todo! ¡Meter el dedo!